Tras permanecer por más de 4 años en prisión, este 10 de abril el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, obtuvo su libertad luego de que Javier Moscoso, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglar Alto en Santa Elena, le otorgara un habeas corpus por supuesto riesgo en su integridad física y psicológica. Desde su análisis jurídico, el abogado Juan Carlos Perea mencionó que la medida se genera tras la falta de oposición y defensa del SNAI sobre las condiciones de salud del exfuncionario y además al no conocerse en qué lugar se encontraba. Primer punto, de que no sabía dónde estaba Jorge Glass. El SNAI dijo que sí, ni ellos sabían. Entonces, bajo ese punto, el juez sí es competente, la jurisprudencia sí lo ha dicho. Segundo punto, de que Glass está con cuestiones de salud bastante graves, bastante alteradas. El SNAI, ¿qué fue lo que dijo? No me opongo. El abogado Stalin Naranjo analiza el panorama desde otra perspectiva. Cuestiona la rapidez con la que se desarrollaron los hechos, cuando existen otros casos que aún con boleta de libertad en mano, tardan. Ante esto señaló que el caso fue atendido con evidente ligereza. A la medianoche se convoca audiencia y en menos de 11 horas ya se instala la audiencia y se otorga esta garantía constitucional que es el habeas corpus. Nos llama la atención porque hay cientos de detenidos que están a la espera de ser atendidos en este tipo de acciones y no lo son oportunamente. Para Perea, las garantías constitucionales no han sido vulneradas. Explica que el proceso responde a un inoportuno cumplimiento de competencias del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. De allí los puntos medulares para la obtención del habeas corpus. Hay un habeas corpus que también protege los buenos tratos en las cárceles, que protege la integridad física, psíquica y dentro de ellos está la salud. Entonces, esto se debe entender, esto se debe comunicar, y si esto no se comunica claramente, la gente está afuera, alborotada, no sabe qué opinar y van a creer que prácticamente el derecho aquí se ha burlado, que las garantías se han burlado, y no es así. No obstante, Naranjo enfatiza que hubo puntos sin considerar, además que existiría un pacto con el gobierno nacional de por medio. Para eliminar esta posibilidad, detalló que esta semana es crucial para evidenciar las actitudes en la Asamblea Nacional y analizar las acciones a seguir. Si cambia el rumbo de las disposiciones previas a este hecho, quedará por sentado que existe una alianza con la cual el presidente Lasso busca obtener un grado de gobernabilidad en el país, pero disminuyendo indudablemente el respaldo de sus simpatizantes. Si esta semana en la Asamblea Nacional se sostiene a la presidenta de la Asamblea, se clarificaría esta alianza entre UNES y el gobierno nacional. Si ya no es necesario justamente el llamar, convocar a consulta popular, como tanto lo ha venido diciendo el ministro de gobierno, significa que hay un acuerdo. Y uno de los puntos que se acordó fue la salida de Jorge Glass. El habeas corpus no exime a Glass de los delitos por los cuales se le acusa. El exfuncionario mantiene 2 sentencias en firme y en proceso de ejecución como responsable de actos de corrupción, ya que aún está en trámite otro proceso por peculado con un fallo de primera instancia. Desde el gobierno se dispuso una vigilancia policial constante para evitar que huya, como Fernando Alvarado o María José de los Ángeles Duarte, acusados también de sobornos. Entretanto, también se anuncia que Pablo Celi dejará la cárcel 4, en el caso Las Torres, para pasar a arresto domiciliario, pues un tribunal de la Corte Nacional cambió la medida cautelar. Sobre el ex contralor existe una audiencia de juicio por delincuencia organizada y una instrucción fiscal de 90 días por el delito de cohecho.